Bueno, y él pudo sobrellevar una situación sumamente difícil. No creo que haya habido otro hombre igual como él a la hora de experimentar una carga como esa, y lo vamos a explicar. Pero, repito, es bueno y es necesario repetir esto para que los creyentes puedan valorar a aquel en quien dicen creer y que esperamos todos que sea nuestro Salvador, pero eso depende de lo que sepamos de él, aceptemos y le honremos, ¿no? Y no caigamos de ahí, porque de ahí se puede caer, ¿eh? Eso es tema para otro momento. Bueno, pero la persona de Jesús, su sufrimiento alcanzó el infinito también. El infinito. Esa es la razón por la que él ora en el Getsemaní de la manera en que lo hizo, en una gran agonía, al punto de tener y sufrir un infarto, ¿no? Véase cómo lo que sucede, lo que experimenta un ser humano cuando suda sangre, ¿eh? Eso no es tan fácil de que suceda, ¿eh? No sé cuántos casos han podido, reales, ¿no? No inventados, reales en la historia así. Bueno, pero en Jesús se añadía el sufrimiento al sufrimiento físico, fisiológico, orgánico, el moral, el espiritual. Esa es la razón por la que él, que sabía que tenía que ir a la cruz, en tres oportunidades pide que le sea pasada aquella copa. ¿Por qué? Porque él es un humano perfecto. Repetimos aquí que la perfección de Jesús no consiste en no tener hambre, porque como era Dios, en no tener sueño, porque como era Dios, en no tener sed, porque como era Dios, pues él no. No, eso sería caer en un error gravísimo, ¿eh? Sería divinizar el cuerpo humano de Jesús. Jesús no divinizó su cuerpo humano ni a la hora ni en la hora de la en la hora suprema del sufrimiento, no echó mano al recurso de su fuerza o fortaleza divina, no, a su deidad, para poder mitigar y soportar el dolor físico, moral, espiritual que estaba experimentando como hombre, porque era un hombre el que tenía que redimir. Un hombre, no un ser divinizado, ni un arcángel, ni un Dios menor. Era un hombre perfecto. Y él se queda en la humanidad que el Padre le dio en María. Él se queda ahí y con esos recursos él obra la redención exitosamente. Exitosamente lo hace. Entonces, los creyentes deben darse cuenta de que la santidad, la perfección de Jesús no está en no pasar hambre. Eso eran necesidades fisiológicas normales de su naturaleza humana perfecta. Es que eso es lo que nos garantiza que él era un humano perfecto. Precisamente tenía sueño, le daba hambre, tenía que caminar, se cansaba, ¿eh? Cosas propias de la naturaleza humana de hombre, no de un hombre venido del cielo, como hemos explicado ya, sino de un hombre perfecto, pero humano. ¿Y en qué consistía su perfección? Su perfección era la moral, la perfección moral de Jesús, eso que llamamos santidad, lo que en la Biblia se entiende como santo, ¿eh? El santo ser que nacerá, el santo ser que nacerá. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Eso ya lo hemos explicado varias veces. Bueno, entonces, Jesús, como un humano perfecto, por tres veces le pide al Señor que pase aquella copa, aquella copa de amargura, de dolor, de sufrimiento, donde su agonía, su sufrimiento iba a alcanzar una dimensión infinita también, infinita, porque su ser es un ser infinito, su persona es infinita, vino de el seno del Padre. Y eso es lo normal. Eso demuestra que él es un ser humano normal, completamente. Quiere evitar el dolor, quiere evitar el sufrimiento. Y eso es lo que pide. Pero le dice al padre, a su padre, le dice, pasa de mí esta copa, si es posible. Y el padre le dijo, no es posible, no, no es posible. Para eso has ido, y te has encarnado y has asumido naturaleza humana. ¿Qué has hecho, hombre? No, asumió. La segunda persona de la Trinidad asumió en su persona la naturaleza humana. Un aspecto más asume, porque como hemos repetido varias veces, Dios es capaz de mil acciones a la vez.
Bueno, entonces esa es la razón, la razón por la que Dios a los discípulos, a sus discípulos de todos los siglos y las edades, les pide y les garantiza que tienen que pasar por el martirio. Pero Jesús, a la hora del martirio, su propio martirio, si lo podemos calificar así, que no era martirio, ¿no? Bueno, o no era solamente eso, él quiere huir, él quiere escapar de eso. ¿Por qué? Porque en su muerte, Jesús, era una muerte vicaria, era una muerte en nuestro lugar. ¿Y eso qué era? Significaba pagar la sentencia del Edén. ¿Cuál era la sentencia del Edén? Condenación, la condenación por 10 años, no, condenación eterna, porque la ley que se quebrantó era eterna. La condenación, mejor dicho, la sentencia que le corresponde a esa ley quebrantada, tiene esa misma envergadura y dimensión. A una cosa le corresponde la otra. Se quebrantó una ley eterna en el Edén, le corresponde una sentencia eterna. La sentencia eterna, dicho en primer lugar, es una condenación, es decir, separación, separación de Dios. Pero eso es infierno. Es decir, la condenación y la separación de Dios no es algo ajeno al infierno en sí mismo. El infierno. Lo que pasa es que la figura del infierno ha sido trivializada, secularizada, también objeto de burla y de chabacanería. Pero el infierno es eso. Y él probó eso. ¿Por qué? Porque él tomó nuestro lugar. Y en ese sentido, él experimentó lo que no merecía y lo que no había experimentado nunca, ni ninguno de nosotros, ¿no? Que es la separación eterna del Padre. Él la probó. Él sabe lo que es el infierno. Él sabe lo que es la condición humana. Él puede ser el juez de los hombres. ¿Por qué? Él puede juzgar, porque él conoce nuestra condición. No es como muchos dicen, bueno, es que Dios no sabe lo que es estar aquí abajo. No, sí, lo sabe. Lo sabe, claro que lo sabe, lo experimentó en su propia carne. Por experiencia propia lo sabe. Por eso puede ser el juez de vivos y de muertos. Y todo juicio ha entregado Dios a su Hijo, porque Él es un humano. Él sabe lo que es estar aquí. Él sabe lo que es el dolor y el sufrimiento. Y aquellos que le rechazan, aquellos que desvirtúan su persona, aquellos que malinterpretan a su persona y lo convierten en cualquier cosa menos en auténtico hombre y auténtico Dios, esos van a sufrir un severo y duro juicio de parte del Señor por no haber leído la Biblia y creerle a la Biblia, tan simple como eso, leerla y creerle, creerle a la Biblia, no siguiendo a los hombres ni sistemas teológicos, sino exégesis bíblica, no teología sistemática, no, teología exégesis, teología bíblica. Y no haciéndole caso a todos esos señores que son muy vistos, muy seguidos en hoteles, conferencias y todas estas cosas que les van siguiendo. Y son personas que hemos visto, ¿no? Que dicen, bueno, eso ahí no dice lo que quiere decir. Dice otra cosa, yo se los voy a explicar. Falso. Lean la Biblia, créanle a la Biblia, no a los hombres. No olviden lo que dijo el Señor, que muchos vendrían en su nombre, diciendo que el tiempo llegó. La segunda venida está aquí. El Señor viene. ¿Y qué dijo en Lucas el Señor? No los sigan. No los sigáis. Bueno, pero no es nuestro tema aquí. Volvemos al Señor Jesús. Regresamos al Señor Jesús. Donde el Señor, pues, quiere huir. Quiere huir de ese momento difícil. En la cruz, la flagelación, el castigo, el juicio, la burla o la oposición. Porque eso no simplemente significaba sufrimiento humano, sino un sufrimiento humano en una dimensión infinita por todos los hombres. Y era experimentar la separación, la condenación y el infierno. El infierno es eso. El infierno es eso. Una cosa horrible, una cosa espantosa. Él, que siempre había vivido en el seno del Padre, con el Padre, con aquella gloria, porque él lo dice, él lo manifiesta en el Evangelio de Juan. Padre, devuélveme, por favor, aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo, cuando tú y yo estábamos allí, en plena armonía, en plena situación de justicia, en un escenario completamente armónico,
De la noche a la mañana, un ser que no conocía el pecado, que no sabía lo que era una mala inclinación ni un mal pensamiento, de la noche a la mañana se ve en el infierno, separado del Padre. Eso está escrito. Eso está escrito. Eso es lo que pagó Jesús. Por eso, él quería huir de aquel momento, pero eso era lo propio de la naturaleza humana. Porque su perfección, terminamos repitiendo esto, su perfección era la moral, la santidad, la ética. La ética entendida como la entendemos hoy en día, ahora. De una conducta recta, correcta, conforme al decálogo. Por cierto, que lo que Jesús vindicó en el Sermón del Monte no fueron las leyes sacrificiales ni ceremoniales, fueron leyes morales. Sí, Señor. Es decir, que la gracia que Él trajo aumentó el peso de la ley, del decálogo. Eso es lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. Decir, no, habéis oído, pero yo os digo. Y nos comenzó a pesarnos, a medirnos y a medirnos en una balanza aún más fina, más delicada, de mayor precisión. Pero han dicho que no, esta gente desde el siglo XV y XVI para acá, las obras no, nada de obras. ¿Y cuántos se han perdido por eso? Termino diciéndoles, lean la Biblia, y créanle a la Biblia, y que el Señor los ilumine. Lean la Biblia, y créanle a la Biblia, y que el Señor los ilumine.